Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy. ¿Y qué es este micro, tío? Y una pregunta, tío. ¿Por qué? Si no estáis haciendo Duoku, no estáis hablando con nadie y estáis grabando un coach para el Julio, ¿por qué carajo os capturáis el micro, tío? Buenas, bolito. Y me saluda el cabrón. Ah, coño, ¿qué eres tú, tío? Pensaba que era No. en... Pensaba que era en el vídeo, tío. Me acabo de quedar calvo, tío. Es ahí el... Pero bueno, es lo que hay. Creo que un 64 cosplay. ¿Qué remedio? Doble cáliz, me mola. Free kill. Bueno, en verdad no. Ay. Bueno, era free kill, pero bueno, buen poke. Fug totem, por favor. ¿Dónde va el Poseidón? ¿Qué hace? Haciendo el tótem, tío. Vale, tío. Yo, pero esto qué mierda es. El Poseidón puede volver. ¡Es free, es free! No, no, no te eches para atrás. Que Ay, ahora no le también das está con el el 2. Poseidón. Ya, pero ahora no le das con el 2 al Ravana. Y no llegáis. Ya, este pavo viene a robarte wave, tío. ¡Hazte un pajote, tío! Era free el rana. A nivel 3 a mí me gustaba subirme el 1. Pero bueno, sirve nivel, o sea, sirve el 3. Lo digo más que nada porque tienes que pushear esta wave, otra y el blue para subir a nivel 4, ¿no? O con ese y el blue sirve, pues no sé. Además de que el ambulante puede cortar el 3 y eso te putea tu push y tú no tienes forma de putearle el suyo, que gileándolos. No me acuerdo cuánta vida era, 80, ¿no? Con la pasiva entera. Vas a perder ese minion. Lo has perdido, de hecho. Y el de atrás también. Y esto es muy risky. No tienes visión del Ravana. No tienes el 1 para gilearte. Bueno, pues vale. Que ha vuelto con TP, ¿no? Bueno. No tires el 2 así nunca. Tíralo. Si lo vas a tirar para el de esto, para la cancel, tíralo al final del 3. Es más rápido. Y al menos aseguras un poco más. Lo malo del doble cáliz es que evidentemente no tiene wards, pero bueno, a quién coño le importa porque tiene doble cáliz. Así que está chilling. Evidentemente esto no lo hagáis, pero bueno, es bastante alfa. Yo hacía tiempo que no veía una congelada de wave digna. ¿Qué harás? Limpiar los melees, ¿no? ¿O no? Vale. Si limpiabas los melees, mantenías a los arqueros ahí atrás.
Y como aquí no había Sí. minion gordo en esta wave, los minions probablemente hubieran hecho perder un par de minions más. Pero aquí le has dado 2 minions de gratis a él. Aunque bueno, está muy cagado, no sé por qué. Pues, una cosa, y una cosa, el breastplate con Wanyu ya no se hace, pregunto. El segundo Ah. es que es O gratis, sea, el Gladius está tan está fuerte. fuerte que ya no se hace breastplate Kadoku Genji's. Sí me Joder. lo dice, pero con Gladius. Ya, con Gladius de antes. Vale. Ni 2 minions le quiere dar. Buena ulti. What? ¿Se ha peruanado el caballo o qué? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, es 5 y luego el último, ¿no? ¿O me lo acabo de inventar? Sí, la O sea, verdad. me ha faltado como que. Me ha faltado como uno, ¿no? No sé. Un poco raro. Bueno, lo matas igual. Nice. Ha sido un poco extraño, pero bueno. Buena ulti y demás. Depende de sus clics. Pero la ha dado desde el principio, ¿no? A ver. Bueno, ha tardado medio segundo. Igual eso ha sido. Igual. Bueno, no sé, tío. Yo por eso siempre tengo el click del Guan Yu puesto, tío. Cuando así en el caballo. O más o menos. Vale. Pues. Free Blue, supongo. Tienes que tener cuidado con ese 2, ya que no tienes ulti. Vale. Un ward ahí, Strangis. Ahora tiene Wave, Blue, Back. Totem no lo he dicho, así que no sé cómo lo está haciendo. Julio, Yo, Julio, no, 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 Asogi. no. Muchas gracias, mano, por los 6 meses. Si haces esto, tardas más en pushar la wave. Y ahora, después de hacer wave, vas a ir al blue. Y después del blue, vas a ir a por otra wave. O directamente vas a hacer wave, wave y luego el blue. No es lo más ideal. Porque quieres el Gladi cuanto antes para abusar. Pero bueno, si te ayuda aquí el jungla, pierdes un poco de experiencia, pero te alivia, entre comillas, la presión de tener tú a que ir a hacer el blue. Y ahora aquí tienes el 3. Ahora ultea ya del tirón porque el pavo va a ultear a su torre. ¿O no? Tío, huge Kraken. Y bueno, aquí tienes wave y back. Si el Ravana no te toca los huevos, está bien porque él va a volver con TP. Aunque no me sé el cooldown, pero bueno. Ah, pues no hay back. Bueno. Pues a quedarse otra wave. Me acabo de dar cuenta de que tienes un TP. ¿Por qué? Qué feo, ¿no? Blink Beach, ¿no? Mejor. Contra una China. O sea, contra una Ganesha, perdón. Bueno. Se van perdiendo los valores. Qué triste. ¿Qué estaba haciendo? Que la verdad, que pensé que te lo alcanzaba a matar. Pero te tradeas. Eso es una troleada que flipas. O sea, ahí. Has recuperado un montón de ventaja ahí. Un poco extraño, la verdad. Pero bueno. Podría haber sido peor. Bueno, en verdad no. O sea, creo que es lo peor que te ha podido pasar. No es que hayas perdido la línea, pero pierdes la presión, entre comillas. Y ahora en vez de estar 3 niveles por encima, estás 1. Porque el pavo hará blue y la wave y subirá al 8, digo yo. O no, porque hay un Ravana choriceando, wave. Bueno, pues nada. Me callo. Mulan con Soul Eater. Cositas. Vale, pues bueno,
Sí, es un nivel y medio por encima, casi dos. O bueno, dos incluso, ¿no? Aquí está Chilling. Si le pegabas a básicos era bastante mejor. Si pegas básicos en vez de ultear, en caso de que te vaya a gankear, porque el Ravana estaba ahí hace un momento, y que yo sepa no lo he visto en ningún lado, ¿no? ¿O sí? No, no. Hay una posibilidad de que el Ravana vaya a gankearte y eso baitea automáticamente a la Mulan a que se tire agresivo y te hace el 2x1 fácil porque los mata a los dos. Y en cualquiera de los dos casos, si el Ravana va tarde de gankearte, tú estás chilling, ganas, o sea, no matas a la Mulan, pero haces que se vaquee a uno de vida y el Ravana vaya a tu línea y le ganes el mental game a ellos, que es lo más importante, lo llevo diciendo un montón de veces. Ah, me súbete la ulti, por favor. Si el Ravana no va, pues matas a la Mulan en la siguiente wave, en caso de que se adelante y no sepa cancelar la ulti, como acabamos de observar. O te haces el 2x1 y matas a los dos en caso de que el Ravana venga early y te presionen mucho. Y ahí los matas a los dos, a no ser que juegues como el culo. No creo que pueda robar este blue, a no ser que la Mulan trolee. Pero bueno, siempre está bien crear presión. Puedes hacer a cancel de 1-2-1 rápido. Pero bueno, supongo que la Mulan pues se está troleando. Ay, Dios mío. Ahora tienes que ultear para baitear. Bueno, si ves a la Ganesa tienes que pirarte para atrás. Vale, buen dash. Nice dash. ¿Qué cojones? ¿Quién ta el Kepri ha ulteado? Bueno. Vale. Muy buena teamfight. O sea, ahí te he dicho, ahí ulteas para baitear la ulti del Ravana y en caso de que no, lo dejas low o a uno de vida y buscas el stun en alguien más porque sí o sí va a ultear fuera cuando esté a uno de vida. En cuanto ves a la Ganesha, te tienes que girar para atrás, intentas hacer peel al pose y para que no te ultee ni pase nada raro con los CC Chain ni nada. Luego cuando rotaba el equipo, pues sí que la jugaba ya bien a partir de ahí. Ha estado bastante sexy. ¿Alguna novedad de tu ban? En 9 días puedo preguntar otra vez. Vale, pues ahora tiene Wave, Back, Full Breastplate. La verdad que vas muy por encima. Yo me haría el Kadokus de primero, antes que el Genji's. Y luego te haces. Vaya por Dios. Lucky. Vale, Kadokus y luego Blink. Ya tiene CP nivel 12, guay. Podría haber sido peor, podría haberte matado sin tú haber llegado al nivel 12, así que. Pero bueno. ¡Cabrón! ¡Me ha vendido el cáliz! Así no, ¿eh? Este no es el camino, Juan. ¿Qué va, hermano? Decepción, ¿eh? Decepción total. Esta rotación tiene muy buena pinta, a ver qué haces. Preguardo un poco. Sí, a ver si no la cagas blinkeándola al Merlin con la Ganesha al lado. Bueno, podría haber sido peor. Pues free pirómano. Bueno, no está mal, simplemente porque como que medio malgastas el blink. Ahí simplemente tienes que acercarte con el 3. Caminando. O sea, andando, le tiras el 3, lo cancelas prácticamente instant, baiteas el dash del Merlin y el silencio de la Ganesha. Si lo haces bien, estás en la ulti a medida que el Merlin ha dasheado ya para atrás y la Ganesha ha tirado el silencio que no le sirve para nada. Por eso te digo, si ellos hubieran estado un poco más atentos, te hubieran negado la kill prácticamente. Aunque estaba muy para adelante, anyways. Si hubieras tenido beats, te la suda. Pero ¿para qué quieres gastarte las beats si puedes hacerlo perfecto y ya, ¿sabes?
En caso de que la cagues, pues ahí sí tiras las beats y haces pre-beats o lo que sea. Pero bueno, tío, como tienes un TP cochambroso, pues es lo que hay. ¿Cuánto vale el caducus ahora? ¿1950 o qué? Aquí puedes hacer proxy de tranquis. ¿Sí? Podrías haber ido a hacer proxy. O sea, te da igual que sea el raban aquí. Tienes un montón de maná, muchísimas protecciones. El raban no te puede cancelar el T de ninguna manera. No ultes, no ultes. Tenías que haber esperado a tener el 2, luego tenías otra vez el 1. Y luego llegaba el Kepri y a partir de ahí podías ultear porque el Kepri seguramente le forzaría el inmune con el plug o con el ruta a distancia al Ravana. Y ahí fuerzas tu ulti por ulti. Aparte de ir haciendo daño. Pero al ultear ahí como que ya los alertas un poco y el Ravana se va a gastar siempre el inmune para tu ulti. Yo, fuera de mi wave, tío. Ah, pavo. Tienes que ir al backcamps. Oh, bueno. Ah, en 1850, me saqué de 1900. Vale. Yo me haría otra wave. Más que nada porque tienes ulti otra vez y el TP en 20 segundos. Pff, es que ese vaqueo, vale. Es, o sea, la call está bien porque vas a ir a gol ahora con full ítem y tal. Pero es que no has pushado la wave. O sea, no que te vaya a tirar la torre, pero probablemente si la Mulan se queda ahí, en vez de rotar, se haga el proxy, la torre, el blue, probablemente robe jungla también, y tú estás aquí en una situación incierta, ¿no? Porque de momento no has hecho nada, ¿no? La vemos que la Mulan está rotando. Nice. Espera la ulti, espera la ulti. Está que ha ruteado al otro. Bueno. Pues ahora tiene free gold. Si la Mulan se hubiera quedado, te hubiera recuperado. Incluso te hubiera subido a nivel 15, creo, la Mulan. Si se hubiera quedado ahí. Nice healing. Joder. Bueno. Vale. Te ha salido bien, pero porque la Mulan ha rotado. Si no, ya te digo yo que la torre la pierdes, pierdes un montón de farm. Y tú no te has llevado ninguna kill. Que sí, que has ayudado al team y tal, pero es que es un arranque. O sea, está bien que vayas pillando las mecánicas y tal, y como coño se llame estas mierdas. De macro gameplay y no sé qué, no sé cuánto. Pero es mejor que aprendas más o menos las mecánicas individuales de cómo jugar y eso al principio. Pero no está mal. El TP, eso que diréis, ¿por qué se ha TPado a tier 2? Siempre es mejor tirarse el TP a tier 2, a no ser que haya wave, evidentemente. Porque llegas antes al blue desde la tier 2 que desde la tier 1. Uf. Bueno, un Lucky Animation. ¿Que cómo van los coach? Pues. Hombre, probablemente sea el último que haga. ¿Quién sabe? Ya veremos. La verdad, creo que te estás precipitando un poco con las ultis en línea, pero tampoco pasa nada porque eres un Wanyu. Simplemente lo que pasa es que, por ejemplo, ahora ellos saben que no tienes ulti y como que están menos. Y como que ellos están menos presionados, ¿sabes? Sigue siendo un Wanyu, pero. Tienes que aprovechar los healings con el compa, sobre todo si te tiran Anki y demás. Solo te sirve para recuperar cooldowns. Y así tienes la ulti antes. No ultes ni nada raro que te estoy viendo venir. Aquí solo tienes que healearte ya. Y cargar un poco pasiva y eso. ¿Con cuánto ping juegas? No se ve que tengas muchísimo, ¿no? Que tiene 120, 130. Juan. 120. Ah, vale. Aunque a veces se sube un poco y
Y llega a los 140, pero bueno. ¿Ves? Es que no me convencen mucho estas ultis. Sigue siendo un one you, pero es que ahora el equipo enemigo sabe que no tienes ulti. Y os pueden buscar ahora en la teamfight del piro, ¿sabes? No me convence mucho. Aunque la Izanami está aquí en medio y el Rama se está haciendo un pajote en derecha. Que eso es lo que significa que vayáis a ganar la teamfight y os hagáis el objetivo de gratis. Pero estáis perdiendo un objetivo que no va a volver a salir y el piro sí. Ese Blink, muy peruano, la verdad, no me convence nada. El del Poseidón es peor todavía. Pero bueno, supongo que blinkeará fuera este compa. No tiene blink. Pues aquí podéis hacer fire, entre comillas, ¿no? Aunque no tiene ulti el Poseidón, pero está otra vez la Izanami aquí. Oh, qué putada, no habéis presionado con con las catapultas esas. Bueno, aquí este back tuyo creo que es un error porque no tiene este TP para llegar a la tier 2 rápido. Ah, bueno, tenéis. Bueno, igualmente. Bueno, se ha pirado. Creo que sí, que si se quedaba la tiraba igual, ¿no? Con el 2. Bueno, igual no, porque había pocos minions. Y tampoco tiene daño suficiente, ¿no? Bueno. Igualmente creo que es un error. Más que nada porque no puedes volver a la teamfight rápido porque no tenías el TP mejorado. Te tienes que tirar a tier 1 y eso en caso de que el otro equipo haya coleado. Poseidón sin ulti, One You Low, se estaba quedando lo que sea. Y el Rama pase de derecha a izquierda del tirón. Y os haga una teamfight ahí al lado del fire. Pero bueno, es que van tan por encima. ¿Cómo se llama el compa, Juan? Puedes ir ulteando ya. Y caer del tirón. Tenías que haber caído un poco antes. Y le gastabas bits sí o sí. Retiro bits, ¿no? No, ha tirado ulti. Ah, sí, tiro bits. Y yo, pues está cuado. Bueno, si hubieras caído un poco antes y Sí, el demasiado. pavo no fuera estúpido, pues hubiera tirado la ulti directamente ya. Pero si caes un poquillo antes, le obligas a tirar bits y ulti. Pero bueno, eso. Vas a querer echarte un CS. Voy a mirar lo que queda de esto y a ver la SPL. Si me aburre mucho, sí. Pero lo quería ver porque llevo como 2 meses sin verlo y viene la LAN ahora para enterarme un poco más del meta y eso. Pero vamos, ¿a qué hora te tienes que ir a dormir? Esta mañana trabajas, ¿no? Podrías haber ulteado del tirón. Es muy risky tirar, o sea, bajarte del tirón ahí. O sea, aquí es mejor darle a la S y luego chasear con la ulti en caso de que salte para acá o salte across the wall. O sea, over the wall. Si le chaseas por aquí, le llega sí o sí porque el pavo no tenía las beats. Y si te tira el inmune, te da igual porque luego tienes el follow-up con el 3 y con el 2. Si se va para acá, evidentemente le llega sin ningún problema. En caso de que se te complique, bueno, siempre puedes blinkear, aunque creo que ya es muy deep, teniendo en cuenta que tienen Ganesh y demás, te podrían putear un poco. Vamos. Es muy risky más que nada porque en cuanto el pavo escucha la ulti, si está aquí close en el muro, puedes saltarlo. Y si tú te tiras del tirón, luego vas a tener que chasear con el blink y ya estás muy por detrás. Y el pavo se puede tirar del inmune o directamente dropear la kill. Y no es plan, teniendo en cuenta que la Izanami se ha muerto porque. O sea, por el drama, ¿no? Es viernes ahora. Si me aburre, me voy hardcore piquear, tío. Espero que no se pille un artio, tío. Perdón. Yo he mejorado el Bluestone con Wanyu. A mí no me convencía mucho, creo. No sé. Creo que es más importante hacerte otros ítems. Aunque bueno, va muy por encima. No sé cómo habrá cambiado en un año el rollo y tal. Pero vamos. Yo siempre recomendaba no hacerme el Bluestone. Ni con Hércules, ni con. O sea, mejorármelo. Ni con Guan Yu. Ya cenaste. No. La verdad es que no. Lo hacías, pero decías que no. Hombre, si es un arranque.
La verdad es que puedo hacer lo que me salga del pito, ¿no? Realmente, total. Con el Glad y el Caduceus, más el Bluestone, tienes un montón de daño. Ya, me imagino. Tienes que ultrar ya. Mati Pocket, tío. Vuela alto, Mati Pocket. Esto está muy bien. La Izanami, bueno, medio medio. Muy bien aprovechado los cooldowns. Muy buena team for overall. Creo que, o sea, lo has hecho todo bien. Menos esto. O sea, aquí ulteas y ya en el primer ¿cómo se dice? Swing. Bueno, en el primer, sí, en el primer giro de la hostia del caballo, matas a la Ganesha. Y a partir de aquí ya te vas a por el Merlin. Y no hace falta que te gastes el Blink. Pero aquí como que te haces un giro extraño, ¿sabes? A por la Ganesha y tienes que volver a girar. Y aquí como que pierdes. Porque además te bajas aquí y el Merlin evidentemente dashea. Pero bueno, que le chasea fácil luego con el Blink. Simplemente que te lo hubieras ahorrado, en verdad. La mochila la tengo guardada, tío. En mi otro cuarto, creo. Pero bueno, está muy bien el resto de la teamfight. Y luego volviendo a por el Rama, sabiendo que le puede ganar fácil, aprovechando bien los cooldowns. Ha estado perfecto, vaya. Y aquí tenéis Free Tier 2. Y luego back. Luego back. Te puedes mejorar Breath Play si quieres. Back. No. No. ¿Por qué no? O sea, que se supone que estás esperando una Winged o qué. ¿Por qué no te has backeado aquí? ¿Cuánto lo tengo? No. Aquí vas a por el Spectral. Por el Spectral. Bueno. Es un poco arriesgado porque no tienes el TP mejorado y aquí pueden estar luchando tu team. Pero bueno, vais por encima, tampoco creo que pase nada. Está bien, pero como que has tardado demasiado, ¿sabes? Eso te lo pueden castigar en caso de una partida más igualada o gente que no esté troleando. Vale, bueno, ese blink para crear espacio no está mal. Aquí pega un bate básico y ulteas cuando termine de tirar el 2 y el 3. Aquí ultea ya, perfecto, bro. A ese Merlin lo mata sí o sí. Vale, nice. Y ahora divear la back. Nice. Perfecto. Ya tenéis Free Fire. Puse a izquierda. Y... uf, hay tier 1 todavía, cabrón. No hubiera finishado ni de coña, así que evidentemente tier 1. Y ahora tier 2 y la siguiente... O sea, no hace falta ni ir a derecha. Yo creo que podéis entrar ya al titán con ulti de pose y demás. Y ellos van a intentar defenderlo y a partir de ahí ganáis la teamfight matándolos. Porque no tienen relics. Ya puedes ultar por el Merlin. Puedes ultar por el Merlin. Se viene a la vuelta al Brawlhalla. ¿Tú crees? No estaba mal, pero es que... me da palo aprenderme todos los combos y de todo, la verdad. Muy risky esa ulti. Pero bueno. No. No, va 3-1. Mi GG a partir de aquí. Vale. La verdad, me ha gustado el gameplay. Pero bueno, eso, hubiera cambiado un par de cosas. Como por ejemplo... lo de... bueno, lo último que te he dicho aquí de... el blink, o sea, la ulti es un poco risky. Lo de la Ganesha que te he explicado antes en la gol. Luego lo del back ahí por el Spectral. Probablemente te lo hubieran castigado si hubiera estado jugando contra gente con neuronas.
Lo de las ultis prematuras en línea, sobre todo, porque las teamfights has ultiado bien y tal. Esas cosas sí que las tienes que mejorar y tal un poco, pero vamos, la verdad que overall, un buen gameplay. En cuanto a línea y demás, bueno, sí que te ha faltado maximizar un poco los bugs. Y luego te han pillado en un par de kills ahí, en un par de ganks un poco torpes. Y sí que has troleado con el diveo ese, luego la que te han matado cuando estabas a nivel 11, casi 12, que luego subiste al 12, que eso no, realmente no pasa nada, porque vaqueas y tal, es un fastback, pero estás ahí 30 segundos muerto, ¿sabes? Me refiero. Y le has dado kill y gol y experiencia a los demás, pero no, tampoco pasa nada. Y nada más, creo, ¿no? ¿Algo de comentar? No, pues no lo de las ultis, sí. Me apresuro bastante en línea, por lo menos. Y lo del TP, bueno, la verdad yo preferiría jugar sin TP Pues el siempre. TP Pero me lo entiendo, o hago sea, es por muy útil, comodidad. es muy útil. Igual. Y ayuda bastante en caso de que no tengáis bien timeados los bugs y demás. Y ayuda con la presión y eso. El caso es que no tienes bits. Y contra una Ganesha te puede perjudicar, sobre todo cuando eres un Guan Yu. No sé, yo llevaría siempre Blink Beats. O Beats. O sea, o Blink Spring o Blink Shell o cualquier mierda de esa en caso de que tengan 0 CC o tu equipo. Pero bueno, me ha gustado bastante la partida, la verdad. Está bastante bien. La voy bien, ¿cierto? Sí, la build, sí. O sea, es que realmente tampoco sé. O sea, yo entiendo que eso es lo más óptimo ahora mismo. Por como entre cómo buildeaba yo y tal, el orden estaba bien, teniendo en cuenta que el Gladius está OP y eso. Pero bueno, evidentemente si el Merlin hubiera estado más huge en la partida, pues te haces el Genji antes que el Kadoku y ya está. Y eso, lo de la mejora del Bluestone, bueno, yo personalmente me hubiera hecho el Spectral antes, más que nada porque ya tienes daño de sobra, pero sí que te ha venido muy bien porque estabas muy por encima y la teamfight esa del que has hecho la gol, has quitado muchísimo, has hecho muchísimo daño y creo que has terminado la teamfight a mitad de vida o así, ¿no? Así que la ha jugado muy, muy, muy bien. Pero eso, te podía haber salido un poco mal. Más que nada porque no tenías el Spectral. Yo preferiría ser tanky y quitar buen daño a quitar más daño y no ser tan tanky, ¿sabes? Por si hace algún misplay o lo que sea, pues por lo menos está resguardado por Prots. Pero bueno, no está nada mal, la verdad. Así que vamos a darle un 7,5, 7, 7,5, la verdad, está bastante bien.